Trabajadores de un rancho detuvieron a un presunto sofílico. Fue sorprendido en flagrancia en Ocoso, Coautla, Chiapas. Con información e imágenes de Omar Ruiz. Un sujeto fue detenido por trabajadores de un rancho y fue puesto a disposición de las autoridades, toda vez que había sido sorprendido abusando sexualmente de una marrana en el interior de un chiquero, en un rancho ubicado a un costado de la ganadera local de esa ciudad. De acuerdo con la versión de los trabajadores y vecinos de la zona, el sujeto fue encontrado en flagrancia abusando sexualmente del animal, por lo que al verse sorprendido no tuvo más que dejarse atrapar. Sin embargo, los trabajadores aseguraron que el sábado pasado ya había entrado en la madrugada, pero cuando se dio cuenta de que lo habían visto, logró escapar, así que los empleados iniciaron la vigilancia para dar con el violador. Al principio creyeron que podría tratarse de un tipo que intentaba robarse los puercos, pero en esta ocasión que los sorprendieron pudieron darse cuenta que entraba con otros fines malévolos. Luego de que fuera detenido por los trabajadores, el sujeto de nombre Eric N fue entregado a los elementos de seguridad municipal para posteriormente ser puesto a disposición del Ministerio Público trascendió que el sujeto estaba aparentemente bajo los efectos de alguna droga por la actitud que mostraba, por lo que temen que en caso de salir en libertad pueda agredir a los niños que juegan por dicho sitio. Así que exigen mayor seguridad en este punto de la ciudad.